Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Hola Edwin, hola Carla, Mari Campos, también buenas noches. Y somos todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, acá soportando este calorcito que ya solo llama Semana Santa ya. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que sin esto realmente todo lo que hemos visto en temas de generación de contenido, incluso el tema de ayer del tratamiento de leads, pues todo, absolutamente todo lo que hacemos en inbound marketing quedaría básicamente sin efecto. Porque no podríamos manejar la cantidad de información que a diario se produce a través de la generación de publicidad y posts virales. No podríamos dar abasto. Creo que eso todos debemos estar claro en esa situación. Claro, perdón, en esa situación. Y por lo tanto, la automatización del marketing es de verdad que el motor de toda la estrategia, de la ejecución más bien de la estrategia del inbound marketing, porque pues básicamente es una estrategia que complementa, que es el motor, como les digo, al inbound marketing, y el objetivo claramente es sustituir procesos manuales que normalmente llevábamos a cabo de forma tal como lo dice el texto manual y que realmente es bien difícil mantenerle el ritmo de forma manual a algo que nos abruma, que nos supera en cantidad y que de no ser de esta manera, pues gastaríamos una cantidad enorme en dinero, en nuestros recursos humanos y de otra índole que harían que el inbound marketing realmente fuese inoperante realmente sin esta estrategia, sin este motorcito que es la automatización. Entonces, actualmente hay una cantidad bastante vasta de softwares que se encargan de facilitar el manejo de procesos extensos y tediosos. Lo que se busca claramente es la optimización de los recursos y que seamos tan eficientes que la selección de leads sea lo mejor que se pueda, porque vamos, perfección no va a haber, o sea, siempre van a haber datos dispersos por ahí que no, pues, no lo vamos a lograr atender, eso ya se sabe. Pero estos softwares han nacido con la misión de aligerarnos esa carga, ¿verdad? De que la comunicación con los leads, pues, sea constante, sea correcta y sea oportuna y que también podamos hacer esa cualificación, ¿verdad? De lo que hablábamos un poquito del día de ayer. Entonces, antes de el desarrollo y la evolución que ha tenido el internet en toda nuestra vida, básicamente, no solamente cuando hablamos de marketing, a partir de eso estamos hablando de los 2000 para acá, en otros países, pues desde ese tiempo ya se empezaban, incluso un poquito antes se empezaba a vislumbrar que obviamente íbamos a necesitar ayuda, que el mantener 10 ejecutivos de venta mandando cientos de correos diarios, lo único que hacía era utilizar ese recurso que debía ser utilizado para cerrar las ventas, no para estar contestando las mismas preguntas, no para estar enviando el mismo mensaje cientos de veces, porque cansamos a nuestra fuerza laboral, no la optimizamos porque no la estamos ocupando para lo que han sido o para lo que se han preparado. Es decir, un vendedor se prepara en función de tener las estrategias necesarias para poder persuadir a un prospecto.
pero no podría ejecutar esa labor porque estaría, si no existiesen los softwares de automatización, estaría todo el tiempo enviando correo y correo y sería una lista interminable porque la cantidad de datos que se generan por una buena campaña de publicidad son enormes y entonces se vuelve cansado, ¿verdad? Entonces, no utilizaríamos bien el recurso de humano porque lo estaríamos haciendo hacer labores repetitivas. Dicho de otra manera, ¿de qué serviría, por ejemplo, tener en un equipo de fútbol un excelente delantero si todo el tiempo tendría que estar atrás en su campo defendiendo y no tendría la oportunidad de poder alcanzar y poder ejecutar el trabajo para el cual se ha preparado? Es una pequeña analogía que les presento de algo muy común y conocido de la mayoría, como lo es el deporte. Entonces, no serviría de absolutamente nada, ¿sí? No serviría de nada que ustedes tuvieran a un Cristiano Ronaldo, a un Messi o cualquier otra estrella del fútbol mundial y lo pusieran atrás a defender en donde están todos los defensas, por ejemplo. O sea, toda su profesionalización, todo en lo que es especialista, no lo podría utilizar. Lo mismo pasaba con el departamento de ventas y esta generación de leads. Antes de que se fuera desarrollando el marketing y el inbound marketing como lo conocemos ahora, eso ocurría. Entonces la venta pasaba a un último plano y entonces nos estábamos metiendo en un problema. O sea, no ocupar al vendedor para lo que es un problema porque está para eso, para que nos cierre las ventas, para que nos cierre negocios y podamos generar utilidad. Entonces nacen estos softwares, ¿verdad? Que han venido a eso precisamente, a aligerarnos la carga, a mejorar toda la situación en la que nos habíamos metido porque no se había entendido, no se había optimizado y no había habido quien desarrollara un software que pudiese brindarnos esta ventaja, ¿verdad?, en el mercado. Ok, dicho esto, podemos hablar de tres grandes beneficios que tiene la automatización del marketing. Primero que nada, podemos decir que nos reduce el estrés y la carga de trabajo. No es lo mismo que ustedes estén a diario enviando 500 correos, enviando 500 mensajes, que realmente quita tiempo, y a tener una aplicación que les pueda reducir ese tiempo en, no sé, tres cuartas partes, por ejemplo, o se los pueda reducir en un 60, 70%, para que lo veamos en temas de porcentaje. No es lo mismo, no voy a rendir igual, mi mente no va a estar fresca y enfocada a lo que debo. Entonces, aparte de lo importante es que no mis prospectos, mis leads, no van a tener que esperar 2 o 3 semanas para que los contacten. Lo ideal es que a través de la automatización y la ayuda que nos dan estos softwares, nosotros en cuestión de 24 a 48 horas podamos estar teniendo el primer contacto telefónico con el prospecto. Claro, todo va a depender del tipo de producto o servicio que yo venda, pero digamos que en general para productos de consumo masivo, ese sería un promedio, ¿verdad?, de tiempo en el que yo debería de tener que esperar yo como cliente que se comuniquen conmigo. Y si es antes, pues mucho que mejor. Pero entonces, como les digo, si no existiesen estos software de automatización del marketing, muy probablemente no podríamos cumplir con ese tiempo de 24 a 48 horas. Tendría que alargarse a días, incluso semanas. Entonces, nos reduce esa carga de trabajo, de ese estrés, nos agiliza el trabajo, ¿verdad? También nos genera un fantástico retorno de la inversión, el famoso ROI del que se habla tanto en el marketing y en el mundo de la finanza. Esto quiere decir de que la inversión que nosotros hacemos en este tipo de software, quizás a priori cualquiera la puede ver que es alta. El detalle es que cuando usted lo pone en perspectiva de la cantidad de conversaciones que puede atender simultáneamente,
y luego la cantidad de negocios que se cierran derivadas de esas conversaciones que se han llevado a través de la automatización, ahí es donde podemos verificar que el retorno de la inversión es alto, ¿sí? O sea, el día de ayer les presentaba una estadística que yo voy a tener un 47% de más posibilidades de cerrar negocios cuando yo pongo en práctica la automatización. Entonces, son estudios de marketing comprobados que pues, básicamente nos dan la clave, ¿verdad? Nos dan la ayuda necesaria para poder, como les decía, acercarnos más a los cierres de venta. Y otra de las beneficios, otro de los beneficios que también nos brinda es, digamos, la alta cantidad de datos que nos proporciona, con la cual nos facilita la elaboración de informes. Básicamente, todas las plataformas de automatización, no creo que haya una en la que no te presenten datos, no nos presenten insights, estadísticas. Todas las proporcionan que cuánta cantidad de correos, de aperturas de correos se dieron en un envío masivo, por ejemplo. Cuántos correos salieron rebotados, porque probablemente las direcciones estaban mal escritas. Cuántos correos nos han registrado como spam, es decir, que las personas dicen no queremos esto. Y todos estos datos nos ayudan a tener muy clara la visión de quiénes son prospectos que realmente son cualificables, porque de pronto viene alguien y nos marcó como spam, difícilmente nos va a comprar, ¿verdad? O sea, hay que entender, o alguien que se da de baja de nuestro, nuestro newsletter, por ejemplo. O sea, tampoco tenemos que ser atosigantes, ¿verdad? Si un cliente dice, no quiero, no me interesa, esto es un spam, hay que respetarlo, hay que sacarlo de nuestra lista, de nuestra base de datos y nada, seguir buscando. A lo mejor hicimos algo mal, es importante que si tenemos el espacio, hacer ese marketing relacional y tratar de averiguar cuál ha sido el motivo por el cual se da de baja o por el cual nos marca como spam. Y en ese sentido, pues también nos ayuda a que nosotros vayamos perfeccionando y que vayamos modificando la forma en que nos estamos comunicando si es que tenemos un alto número de spam. Entonces, la facilidad de elaboración de informes está al toque de un clic, básicamente, ¿verdad? Porque bastará seleccionar ciertos parámetros que yo quiero medir dentro de una plataforma, hacer un clic de descarga y tranquilamente yo tendría un panorama claro de qué es lo que ha estado pasando con la estrategia de automatización que yo he seleccionado. Entonces, son tres grandes beneficios que tenemos de la automatización, que lo único que hace es confirmarnos que ese es el camino, que no hay nada más que podamos hacer mejor que esto para poder obtener mejores resultados. Muy bien. Ahora bien, todo muy claro, todo muy bien, todo en cuanto a estadísticas, pues pinta muy bien, pero ¿por qué vamos a utilizar esto? Bueno, yo creo que esa respuesta salta un poco a la vista después de todo lo que hemos hablado. Pero para que quede un poquito más claro, pues básicamente esta es la herramienta principal con la cual nosotros podemos nutrir a nuestros leads. El día de ayer hablábamos bastante a profundidad qué significa o cuál es la importancia del estar nutriendo a nuestros contactos, perdón, a nuestros leads, y que podríamos hacerlos en diferentes etapas que esté atravesando el lead por el embudo de conversión, ¿verdad? Entonces, hablábamos también que a través de la nutrición de leads, pues podemos personalizar y podemos llegar de una forma más oportuna, con información más pertinente y más adecuada de acuerdo a las necesidades de estos leads. Entonces, lo interesante de esto, como les decía el día de ayer, y que acá juega un papel importante la automatización porque está presente en todo el proceso, es acompañar al leads, ¿verdad? De una etapa desde que se le generó, se le llamó la atención, ¿verdad? Luego pasó a otra área en la cual está interesado y pasa a dejarnos sus datos y se vuelve
con mayor interés y poco a poco va avanzando hasta la última etapa en la que realiza la compra. Entonces, en todas estas etapas hay información que compartir con los leads, pero ¿qué tipo de información va a ser? Va a ser de acuerdo, uno, a la etapa en la que esté, al tipo de perfil al que nos estemos refiriendo y obviamente eso va a ser en mayor o menor medida de acuerdo a la temperatura de este leads. Recordemos que cuando hablamos de temperaturas de los leads, hablamos de qué tan dispuestos nosotros los calificamos a convertirse en clientes, ¿verdad? Entonces, ahí los acompaña la automatización. Y entonces es posible que nosotros podamos personalizar, gracias a la automatización, como decíamos, la información que nosotros vamos a detallarle a estos leads, que obviamente están interactuando con nosotros. Por supuesto, del 100% que nosotros enviemos, del 100% de información, honestamente no vamos a tener el retorno del 100%, pero sí un gran porcentaje y ese porcentaje es al que hay que seguir nutriendo, ¿verdad? El que hace caso omiso a lo que nosotros le brindamos de información, hay que darle un tratamiento diferente y también ahí está presente la automatización, porque reitero, o sea, sería un trabajo de no acabar nunca si estuviésemos haciendo esto. Un contacto, un contacto a la vez. Sería matadísimo, la verdad. Entonces, las aplicaciones de la automatización del marketing tenemos en tres escenarios, ¿verdad? Tenemos cuando hablamos de engagement con el producto, es decir, el nivel de compromiso con el producto, la automatización de los procesos reiterativos del marketing. Y la educación automática de la base de datos. En todos estos escenarios podemos echar mano de la automatización, que pues va a ser más o menos compleja de acuerdo al estudio y a la preparación que ustedes tengan, de acuerdo al conocimiento que tengan de su audiencia, ¿verdad? Si ustedes hacen bien la tarea, van a poder tener flujos de trabajo para cada uno de estos escenarios verdaderamente extensos. O sea, lo que yo les enseñé a hacer el día martes con ManyChat es una cosa, pues, cuando ustedes se acoplen más a eso y que le metan un poquito de más caña, una cosa risible, ¿verdad? Hay flujos de trabajo de verdad bien potentes, bien amplios, que no tienen nada que ver, pero por lo menos ustedes vieron la herramienta, pero sí. Para que sea efectiva la automatización y el marketing conversacional, no lo podemos tomar a la ligera. O sea, tenemos que sentarnos, tenemos que hacer un buen flujo y conocer muy, pero muy bien cuál es el viaje del comprador y cuáles son aquellas dudas que pueden surgir en cada una de esas etapas. Entonces, cuando hablamos del engagement con el producto, pues estamos hablando de que esto tiene que ver con el interés que despierta la oferta comercial de una empresa en los clientes actuales o potenciales y se gestiona a partir de dos técnicas. Aquí hay que rescatar que este tipo de nutrición a través de la automatización va para los dos tipos digamos, de público al que nos podemos dirigir, aquellos que ya los tenemos cautivos y que ya nos han consumido nuestros productos o servicios, y aquellos que todavía no han hecho pues no han comprado nada de momento. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A través de dos técnicas, una y de las más viejitas, yo diría que la más longeva del marketing digital, que es el envío de correos electrónicos. Por ejemplo, cuando nosotros ya somos clientes, y nosotros brindamos nuestro correo electrónico en su bandeja de entrada constantemente, cada semana van a tener un correo, una información que puede ser un newsletter o un mailing. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, las campañas de newsletter tienen que ver con aquellas novedades que la empresa puede estar atravesando en un momento dado. ¿Qué tipo de novedades? Bueno, a lo mejor están haciendo un refresh de su imagen, van a aperturar una nueva tienda, un nuevo servicio,
etcétera. Algo que a lo mejor o que es de mejora y que el cliente pues debe saberlo, porque lo mantenemos interesado en nuestra marca, lo mantenemos al tanto de aquellas cosas que se están haciendo para cambiar y para ser mejor. Por ejemplo, a mí constantemente me llegan correos de ese tipo, y con este ejemplo creo que va a quedar un poco más claro, que, por ejemplo, de un banco en particular, ¿verdad? Que tienen una aplicación bastante, bastante rescatable, y de pronto si la aplicación va a tener una mejora, ¿sí? A lo mejor incorporar, cuando se dio todo el tema del archivo wallet, cuando se iba a incorporar este servicio dentro de la aplicación, es decir, que uno podía recargar esta billetera a través de la aplicación de ese banco en particular, constantemente me llegaban correos y me informaban cuáles iban a ser las características o el procedimiento para yo poder realizar una recarga de ese tipo. Y así me han estado todo el tiempo que he estado con ellos nutriendo de todas las novedades. Eso se llama una campaña de newsletter, como les decía. Ahora, existe el otro tipo de nutrición, que es a través de las campañas de mailing. Las campañas de mailing son aquellas en las que te ofrecen promociones en particular de un producto o servicio que ya has utilizado o que no lo has utilizado, pero que siendo cliente y ya has probado el servicio, muy probablemente vas a tener mayor predisposición a probarlo. Entonces, es lo mismo, lo que les decía, ya es cliente, hay que seguirlo nutriendo para ver si nos compra más. Y si somos nuevos, que nunca, o potenciales en ese momento, pues con mayor razón, ¿verdad? Brindarle toda la información, personalizar estos correos de acuerdo a la etapa en la que se encuentren del embudo de conversión. Y existe el re-engagement. Esto quiere decir cuando de alguna manera yo ya probé o ya estuve a punto de comprar el servicio y no lo hice. Y entonces toca reengancharlo con el producto para ver si lo podemos volver a cautivar. O por ejemplo, algún cliente que tengamos que ya se pasó un año, por ejemplo, y ya no nos compró nada, ya no nos hizo caso, pues bueno, enviémosle una campaña de mailing, a lo mejor con un porcentaje de descuento se anima a volver a comprar. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos ese enganche, ¿verdad? Ese engagement, perdón. Luego tenemos la automatización de los procesos reiterativos, ¿verdad? Esto se consigue que el trabajo sea más eficiente y permite ahorrar tiempo y recursos en la ejecución de las tareas recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a invertir nuestro tiempo en estar mandando uno a uno un correo con una información genérica, ¿verdad? No sé, por ejemplo, se me ocurre lo que les llega a ustedes a su correo, ¿verdad? Que las pautas o los detalles del curso, por ejemplo, ya cuando ustedes están inscritos en un curso, esos correos que le llegan ahí, pues se lo envían a muchas personas, ¿verdad? Entonces, lleva la misma información. Entonces, como les digo, sería un poquito complicado estar uno a uno, pero sin embargo, a través de la automatización, pues se selecciona la lista, se cargan los correos y se carga el contenido y se va, ¿verdad? Entonces, nos permite tener una interacción automática, sobre todo cuando el lead pasa de leads a prospecto y ya compró el producto y entonces, ¡pum!, yo le mando el primer mensaje, puede ser un correo, puede ser un mensaje de texto o de WhatsApp, pero de forma automatizada, de manera tal de que no se sientan que ya compraron y ya los olvidaron, sino que los compraste, te agradecemos, está pendiente, muy pronto vas a ver el siguiente paso, etcétera, cualquier cosa. Y luego nos permite también tener segmentación automática de los contactos. Entonces, más del ejemplo que les mencionaba antes, si tenemos diferentes productos o servicios que ofrecer, tenemos que dividir a la lista de contactos para no enviar la información al destinatario equivocado. Entonces, para eso nos sirve, para no estar haciendo la misma labor repetitiva, sino pues ya dejarlos programados o pues si no los vamos a programar, pero por lo menos que con un solo envío podamos llegar a muchas personas con un solo envío, perdón. Pero eso es importante, el hecho que nosotros podamos utilizar la automatización y todo lo demás,
tenemos que estar concentrados en realizar las pruebas pertinentes previa al envío. Es decir, yo tengo que revisar que el correo o el texto que vaya dentro de cualquier plataforma que yo vaya a utilizar, pues sea bien escrito, que lleve, digamos, lo necesario en temas de reglas gramaticales, espaciado, todo lo demás para que se vea atractivo a la vista. Entonces no me puedo descuidar en eso, tengo que tener algo bien hechito, bien bonito, y luego hacer ese envío masivo. Eso siempre es clave hacerlo. Y también nos permite tener una educación automática de nuestra base de datos. Entonces, este proceso lo que va a conseguir es poner en marcha una cadena de acciones a través de, bien puede ser el correo electrónico o cualquier envío de mensajes por alguna plataforma, y que ayudan a que los registros de la base de datos de la compañía maduren y avancen en su proceso de compra, ¿verdad? Esto es básicamente lo que está presente en todo el proceso de compra, ¿verdad? Desde que dan el primer clic para conocer de qué se trata el producto, sus especificaciones, dónde se encuentra ubicada la tienda o el lugar donde va a consumir el producto o servicio, cuáles son los métodos de pago, una muestrecita gratis para que vean. Toda esa información de irle proporcionando al prospecto se puede automatizar, ¿sí? No necesariamente tengo que tener a una persona dedicada solo a eso a tiempo completo, sino que automatiza, es decir, programa, crea su flujo de trabajo y ahí va nutriendo a los leads. Ok, ¿preguntas hasta este momento? Bueno, pues una vez nosotros tenemos ya claro qué es la automatización, tenemos que saber que también existen varios software que nos permiten llegar a ese tipo de automatización, ¿verdad? A tener esos flujos claros y que nos van a hacer más efectivos y optimizar nuestros recursos. El software por excelencia de la automatización es HubSpot. Ya creo que el primer día de clase les dije que le dieran una miradita, porque este software básicamente incluye o tiene, digamos, casi que es un todo en uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluye un software de ventas o dedicado para el departamento de ventas, un software, más bien dentro de su software tiene un producto para el departamento de ventas, para el de marketing y otro para el servicio al cliente. Entonces, estas se integran de manera automática con el CRM. El CRM es un software de manejo de la relación con el cliente. Sí, básicamente ahí lo que ustedes hacen es tener muy bien listado, muy bien perfilado a cada uno de sus clientes y pueden ir cualificándolos de acuerdo a cómo se vayan comportando con todo este marketing conversacional. Dicho de otra manera, lo voy a ir perfilando como cliente si veo que va aceptando y va avanzando en las etapas del embudo de conversión. Y lo puedo tener nada más como un contacto por ahí en mi base de datos, que a lo mejor sí medio le interesó mi producto o servicio, pero que no avanzó en el embudo de conversión. Entonces, para eso sirve el CRM, entre otras cosas, obviamente. Y además que es gratuito en este software, es muy bueno y es, la verdad es que es muy efectivo. Y bueno, produce una integración de la información y la actividad de crecimiento en un solo lugar, brinda diferentes posibilidades de automatización y, como les decía al principio, ¿verdad?, serán tan complejas o menos complejas dependiendo de cómo ustedes conozcan a profundidad el proceso de compra de los usuarios y obviamente su producto o servicio. Entonces, ese es muy bueno y ese es el que lo recomiendo. Ajá. A ver, espérame, Roxana, voy a leerlo bien. No, no, no vamos a hacer ninguna tarea, no.
Yo les decía que al inicio de la clase, por aquí Roxana pregunta si les he dejado tarea. Lo que yo les decía que al inicio de este curso yo les había recomendado que le dieran una miradita a este software de HubSpot, que es muy bueno, pero no es tarea, es nada más una recomendación. Ok, tenemos otro software importante que se llama Ontraport, que este es para pequeños negocios. Ok, quiero aclarar algo. Este es un poquito caro en su versión de paga, pero porque está más perfilado a quizás grandes empresas, o ellos tienen la visión para grandes empresas. No quiere decir de que una pequeña empresa o un emprendedor lo pueda utilizar. Por supuesto que puede, de la misma manera que las grandes empresas, solo que las herramientas de paga, que son muy buenas, pues sí tienen un costo un poquito elevado, pero pues nada del otro mundo que no se pueda pagar si les está funcionando. Y tenemos este, que sí está diseñado para pequeños negocios. Tiene un CRM, al igual que HubSpot, y algunas herramientas de automatización, y también reúne características que son atractivos para pequeños comercios, ¿verdad? Por ejemplo, y se especializa en, por ejemplo, el envío de correos masivos, en las páginas de aterrizaje o landing pages, en la creación de reportes y en el e-commerce. Es decir, que esto tiene una integración con aquellas páginas o con aquellas, sí, con aquellas software que puedan servir como páginas de, o que albergan a páginas de a tiendas en línea, más bien dicho. Entonces, es como que entre los pequeños negocios les gusta mucho esta opción, ¿verdad? Sin embargo, el otro, el que les mencionaba antes, es mucho más completo que este, pero este tampoco demerita. Si alguien lo quiere utilizar, pues lo hace y ya, está bien, no pasa nada. Más que todo, si quieren empezar con algo low cost, es decir, a bajo costo, adelante, no hay ningún problema. Luego tenemos Sendinblue. Esta también tiene, es bien interesante lo de Sendinblue, porque inició como una agencia digital y en el camino se dio cuenta que para ellos les era más productivo crear un software con características avanzadas, como en los reportes y en los leads, y empezó a crear mejor un software para automatización del marketing. Entonces, tiene muchas opciones, pero quizás lo que más puede destacar dentro de todas las automatizaciones es el envío de correos masivos y campañas de mensajes de texto. Entonces, es un software bastante interesante. Sobre todo si por ahí yo quiero empezar probando con el tema de la automatización del marketing, porque imagínense poder enviar 300 correos al día. Entonces, si soy un pequeño comercio y estoy por debajo de eso, yo creo que es una opción muy interesante con la que podemos iniciar. Entonces, estos son como que los tres software más que yo recomiendo más, lo podría decir, porque son fáciles de utilizar una vez que uno obviamente se mete en el rol de aprender, porque, o sea, por mucho que sean algo novedoso, que sean muy bien utilizados por muchas empresas, pues también necesitan su grado de conocimiento, ¿verdad? No es soplar y hacer botellas y ya vamos a poder hacer todo. O sea, nosotros tenemos que ser claros de que nosotros tenemos que pasar por una etapa de aprendizaje de uso de cada una de estas aplicaciones. Sin embargo, en esta clase al menos lo que vamos a ver es lo que tiene cada software para que ustedes lo puedan ver, y muy probablemente podamos hacer un ejemplo, si el tiempo nos lo permite, un ejemplo práctico como lo hicimos con ManyChat de uno de estos software. Ok, ¿preguntas al respecto? ¿O algún software que ustedes ya hayan utilizado de este tipo y lo quieran comentar? Adelante, doctora. O Ada, no alcancé a ver bien quién levantaba su manita. Sí, Ada.
Bueno, creo que quizás fue involuntario. Bueno, bueno, pues seguimos. Vamos a ver. Bueno, les voy a presentar nada más para que lo vean. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle porque no vamos a alcanzar el tiempo realmente. Pero, bueno, básicamente aquí pueden ver varias cosas de las que hemos venido estudiando en esta clase, ¿verdad? Hemos visto el tema de los bots, ¿verdad? De los chatbots. Entonces, tan pronto yo entro a la página de HubSpot, que ellos son la autoridad en realidad del inbound marketing. Imagínense, aquí nos recibe HubSpot, ¿verdad? Y te pregunta cuál es el equipo de tu organización, de tu empresa, que quieres complementar con HubSpot. No dice que van a hacer el trabajo del departamento de ventas, de marketing o de servicio al cliente, sino que va a complementar. Y entonces, bueno, este es un bot, ¿verdad? Aquí yo puedo escribir, no, pues realmente necesito para uno u otro departamento, pero bueno, no vamos a entrar en detalles con esto. Vamos a ver si lo puedo. Acá está, lo cerramos, ¿verdad? No nos interesa y aquí nos vuelve a preguntar. Si quieres hablar sobre HubSpot, estoy aquí. Este es el bot, ¿verdad? Vamos a cerrar esto para que no nos intervenga. Bueno, cuando nosotros entramos a esta página, pues podemos, si ya tenemos una cuenta, podemos iniciar sesión, ¿verdad? Podemos intentar hablar con atención al cliente y toda la información acerca de HubSpot. Y luego acá tenemos nuestro menú, ¿verdad? El software, los precios, los recursos. Y bueno, aquí alrededor de la página pues tenemos varias cosas importantes, ¿verdad? Que nos indica, como por ejemplo, que vamos a ahorrar tiempo y vamos a impulsar el crecimiento con las herramientas de Workflow. Y si se ven, este Workflow es un tanto diferente al que hicimos en ManyChat, ¿verdad? En lugar de ser horizontal, este es vertical, pero pues igual cumple con algunas características similares, con tener acciones, con tener detonadores, con tener condiciones, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, ¿verdad? También tenemos las campañas de seguimiento. Acá podemos ver diferentes acciones, siempre con temas de automatización y workflows. Podemos visualizar, como veíamos, los workflows. A ver qué más. Automatizar tareas como el envío de correos electrónicos a través de workflow. Bueno, en fin, tiene un montón de información que es bien importante conocerla de alguna manera. Entonces, cuando vemos acá el tema de los software, pues podemos ver el cada uno de ellos es este para el departamento de marketing, por ejemplo, ¿verdad? Este es para el departamento de ventas, este es para el servicio al cliente. Y este, por supuesto, es el CRM, que me parece que sí vamos a tener tiempo de verlo. Pero ahorita es nada más informativo lo que estamos viendo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ir a CRM gratuito, pues me iría acá, ¿verdad? O a la plataforma ya de paga. Y cada uno de ellos, ¿qué es lo que tiene? Pues lo veo acá y lo vemos. Pero también tienen que conocer un poco acerca del precio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos algo que es bien importante. Vamos a irnos acá a las herramientas gratuitas, ¿verdad? Y pues en las herramientas gratuitas vamos a tener formularios. ¿Qué son los formularios? Son aquellas landing pages, por ejemplo, que nosotros podemos cargar en nuestro sitio web como páginas emergentes, ¿verdad? Que si, por ejemplo, estamos en el blog de nuestra página web y estamos hablando de un tema en particular y nosotros queremos compartirle un libro, o que ese libro sirva de enganche para la conversión, de que me dejen sus datos,
pues acá podemos crear ese formulario, ¿verdad? Y con esos recursos para que se hagan esas descargas y nos brinden sus datos, ¿verdad? Y es gratuito. Y también tenemos el marketing por correo electrónico, que como ven acá en el texto, pues básicamente es el envío de correos electrónicos masivos, ¿verdad? Esa herramienta también la tenemos. También tenemos la administración de anuncios, ¿verdad? Que podemos crear las bases de datos. Imagínense qué interesante que podemos crear bases de datos y segmentar esos anuncios de acuerdo a esas bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo decir a la plataforma, ¿sabes qué? Yo quiero lanzar una campaña de emails masivos, ¿verdad? O de campañas de paga, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado en sus correos electrónicos que tienen en su bandeja de entrada o en su menú algo que dice promoción. Entonces, esas son campañas de correos electrónicos que se pueden enviar de plataformas como esta. Entonces se segmenta, ¿verdad? Aquellos que ya me compraron, pues aquí les va esta oferta y a los que no, les va esta otra oferta para que se animen a comprarme, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos páginas de destinos, ¿verdad? Que esto también es para generar conversiones de los productos o servicios que nosotros estamos vendiendo. Y las bandejas de entrada compartidas. Podemos ver más características acá para que nos demos una idea, ¿verdad? Podemos segmentar las listas de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Hay correo interno, institucional, ¿verdad? Que podemos utilizar. Perdón, chat directos, bots básicos, así como este bot que vemos acá que nos dice que nos puede ayudar, podemos crearlo también a través de esta plataforma. Optimización a través del móvil, también, ¿verdad? Lo podemos hacer. Panel de informes, integración con Facebook Messenger para poder tener esos mensajes automatizados también. ¿Qué más? Correos de seguimiento de los formularios que se crean acá mismo en la plataforma. ¿Qué más? Seguimiento de respuestas a los correos. O sea, imagínense que si alguien le respondió, ¿verdad? A través de un automa de ese mensaje que ustedes enviaron, yo ya puedo cre tener creada la automatización de seguimiento de esa respuesta, ¿verdad? Así que la persona no se quede o el posible cliente no se quede con la idea de que, ok, le envié ese correo ahora, pero ya nunca más me contestó. Sí, hay gente que le gusta que no ser la última en decir una palabra, sino que la empresa diga la última palabra para no sentirse como ignorado, ¿verdad? En los informes de los estados de los correos electrónicos, o sea, les va a decir qué cantidad de correos electrónicos tuvieron apertura, aquellos que no, aquellos que los abrieron más de una oportunidad. O sea, imagínense qué rico saber de que una cantidad de personas ha abierto en más de una oportunidad su correo electrónico que usted les mandó. O sea, eso a mí lo que me indica es que esta persona realmente está interesada y a través de ese dato yo puedo ir a esta plataforma y generar un nuevo flujo de trabajo que diga que aquellas personas que han abierto más de una oportunidad el correo electrónico que yo les mandé, poder hacerle un envío de una oferta especial o de una información especial para ellos, ¿verdad? Retargeting de anuncios también es importante, es decir, aquellas personas que de alguna manera se vieron interesadas pero no siguieron el proceso, vamos a reenviarles otra vez esa campaña de anuncios con una diferente, pero que les despierte nuevamente el interés por mi producto o servicio, para la gestión de los anuncios también. Y el tema de permisos de usuarios personalizados, que eso tiene que ver con el marketing de permiso, que es de otra clase, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tiene esta plataforma, ¿verdad? Es bastante profunda, tiene un montón de cosas. De hecho, ellos tienen acá en sus recursos, ¿verdad? Y quiero recomendárselos también porque tienen formación, ¿verdad? Ustedes van y buscan en cada una de acá, de los elementos que están en, por ejemplo, tienen un montón de blogs donde ustedes se pueden enterar de muchísimas cosas que obviamente tienen que ver con el inbound marketing y que complementan bastante de los temas que nosotros hemos hablado a lo largo de este curso. Ah, Jancy, nos comenta que no tiene mucha señal. Bueno, de todas maneras, la clase va a quedar en el canal de YouTube, ¿verdad? Para aquellos que tengan algún inconveniente con el tema de la conectividad,
básicamente termina esta clase y en un periodo de una hora 30 ya tienen la clase nuevamente por cualquier cosa que se pierda. Bueno, volviendo al tema de los recursos, pues como les decía, tienen blogs, tienen ebooks y guías y mucho más. Hay capacitaciones gratuitas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la metodología inbound, perdón, todo lo que es recursos para transformación digital. Ojo con esto, la transformación digital es algo que en la medida de lo posible que ustedes puedan, métanle caña a eso porque les va a servir muchísimo. Bueno, aquí el estado del marketing del 2020 pues no tiene mucho sentido porque ya pasamos ese año. Y temas de reportería y estadísticas también. Pueden ver casos de éxito que los pueden inspirar y los pueden ayudar a tener una mejor visión de todo esto. Por supuesto, ellos tienen sus servicios de consultoría, ¿verdad? Que pueden echarles la mano. Obviamente es un poquito carito, ¿verdad? No es tan barato como se espera. Programas para socios, herramientas. Bueno, esta es otra cosa, ¿verdad? Pero en cuanto a esto de la formación, sí se lo recomiendo un poquito porque vale la pena, la verdad. Y bueno, acá Yancy agradece. De nada, Yancy. Y esto es lo que tenemos. Ahora vamos a ver un poquito del bueno, vamos a meter acá nada más para que tengan una idea de qué es lo que puede tener, ¿verdad? El software de marketing. Por ejemplo, acá podemos ver de que tenemos un flujo de trabajo. Acá abajo, quienes han trabajado con ellos. Es decir, que si ustedes alguna vez fueron y descargaron algo, por ejemplo, de Trello, o se inscribieron con Trello, que es una herramienta de gestión de tareas, pues muy probablemente todos los correos que les llegaron a partir de eso fueron diseñados acá en esta herramienta, ¿verdad? De marketing. Bueno, pues acá pueden leer un poquito más, pero bueno, esto es lo que pueden ustedes encontrar acá en el tema de HubSpot. Véanlo, de verdad se lo recomiendo. Ok, vamos a volver acá y les voy a presentar otro así de forma rapidita. Aquí el tiempo ya se nos está agotando. Nada más que me dan un segundo que se me puso un poco lento el internet. Ok. Voy a presentarles un poquito el otro que es muy bueno, que es acerca de Sendinblue. También tiene su versión gratuita, ¿verdad? Es bastante interactivo. Lo que me gusta a mí de Sendinblue es que se pueden mandar correos, mensajes de texto. Y como les mencionaba la vez anterior, pues realmente los mensajes de texto están teniendo un mayor porcentaje de apertura incluso que los correos electrónicos. Así que tómenlo en cuenta y pueden incorporar eso a sus estrategias. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues ahí les dejo de tarea, ¿verdad? Que lo vean, que lo lean un poquito. Acá tenemos los planes, ¿verdad? Siempre es importante ir a ver los planes. Como pueden ver, esto también es un tipo de negocio freemium, ¿verdad? Que va desde lo gratis, es escalable, a llegar a, en este caso se le llama light, premium y empresa, ¿verdad? Todos tienen ciertas características que nos van brindando de acuerdo a lo que paguemos o a lo que decidamos tener como gratis. Por ejemplo, en Sendinblue, les decía que se especializa muchísimo en el tema de envío de correos, es muy bueno para eso. Y pues tenemos, eso sí, en la parte gratuita, pues contactos ilimitados, ¿verdad? Contactos ilimitados, es decir, que nosotros podemos tener una base de datos amplia. Sin embargo, solo podemos enviar a 300 mails por día. Pero yo les decía, si tenemos un pequeño negocio, está bien, o sea, no está tan mal, ¿verdad? Otra cosa interesante que tiene son las plantillas. Tiene plantillas bastante poderosas, bastante buenas para que nosotros las podamos utilizar, ¿verdad? Luego tenemos, para aquellos que son principiantes, pues tenemos acá el Lite, ¿verdad? Que puede tener un volumen mensual de emails de 20,000 correos, ¿verdad? Tiene
no tiene una cuota diaria de correo, como si lo tiene la parte gratuita. También tiene soporte por email, es decir, en la parte gratuita usted se las arregla como pueda, ¿verdad? Se da de alta y ahí ve qué hace. Pero en la parte que ya pago $25 por mes, pues puedo tener un soporte, es decir, no me están saliendo los correos, no están llegando como yo quiero, pues podemos tener un técnico que nos ayude en ese sentido. Nos permite tener pruebas AB. Para el que no sabe qué es una prueba AB, es básicamente es una, prácticamente es una herramienta de medición y de investigación a la vez de qué es el contenido que puede tener un mayor impacto en la audiencia a la que yo se lo presente. Entonces, puedo probar si quiero un contenido de más texto o, de más, o con mayor presencia de imágenes, etcétera, etcétera. Y puedo dividir mi presupuesto, pero bueno, ahí se las dejo picando para que lo averigüen un poquito más. Aquí sí se elimina el logo de SendingBlue y en la parte gratuita, ¿no? Esa es la parte que a mí me decepciona un tanto de esta plataforma, que en la parte gratuita, abajo de su estructura de correo, siempre deja la inscripción de este correo es enviado gracias a SendingBlue. Y no es que estéticamente se vea mal. El problema de la parte gratuita de SendingBlue es que en ocasiones un buen porcentaje de los correos que enviamos no llegan a la bandeja de entrada como tal, sino que llegan a spam. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, pues no está tan bueno en ese sentido, ¿verdad? Y luego pues vamos escalando a más y tenemos ya marketing de automatización en la versión de premium, pero se paga $65 por mes. Y tenemos automatización de marketing, anuncios de Facebook, landing pages, acceso multiuso y soporte por teléfono. Ya no solo por correo, sino que por teléfono. Y bueno, y así vamos escalando, ¿verdad? A tener más... digamos, más ventajas de acuerdo a lo que pagamos, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos cómo están las plataformas en sus precios, de las que yo les recomendaría que podrían usar. Incluso Gmail tiene un complemento en el cual yo puedo enviar mensajes masivos también. Creo que son como 500 de forma gratuita al día, que también no es nada despreciable, ¿verdad? Y hay otras herramientas, por ejemplo, si yo lo quiero enviar desde Gmail con ese complemento, también hay otros recursos en internet en los que yo puedo hacer un generador de HTML, que es la estructura como tal de un correo. No necesariamente tengo que ser programador, pero bueno, existe ese recurso para el que pues sea un poquito curioso, lo puede buscar y verá que no es gran cosa. Pero digo yo que no soy programadora y he logrado generar una que otra estructura de correo para poder utilizar las herramientas gratuitas de Google. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas plataformas. No, Lick, gracias. Gracias, Roxana. Bueno, creo que nos vamos a ir quedando acá, ¿verdad? Pues nada, ya nos quedan nada más 2 días y terminamos este curso. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me lo dejan saber. El curso acaba el martes. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda con la parte teórica para que muy probablemente el día martes veamos algo práctico para que ustedes se lleven, ¿verdad? Y que tengan un poquito más claro alguno de estos software. Lick, ¿y va a haber otro curso después de este? ¿Vamos a continuar? Mire, yo desarrollé otro curso, pero básicamente ahí sí tendrían que ser las autoridades de la academia, ¿verdad? Que evalúen si se va a dar o no se va a dar. Porque hay algo como de páginas de Facebook, ¿verdad? De Facebook Business, puro Facebook. Pero sí, no me corresponde a mí darles el ok, yo no. De hecho, yo no lo sé, ¿verdad? Pero sí es probable que siga. Pero sería bueno que trasladaran esa duda al grupo de apoyo, ¿verdad? En WhatsApp. Ok, para que ahorita que ya tenemos ahí el hilo, por lo menos en el segundo grupo para continuar. Ok, ustedes sí han venido desde el primer curso, ¿verdad? Yo sí, no, yo no sé si los demás compañeros, porque hoy los siento como tímidos. Sí. Y el primero fue como más... No sé si todos estarán, pero el primero fue como más activo. Uh-huh. Pero me gustaría seguir.
Okay. Sí, adelante, Heis. Sí, eso quería decir yo también, y aquí sería segundo, y yo en lo personal pues he disfrutado bastante también su ayuda, licenciada, créame que he aprendido y sí, a veces uno no dice nada de tanto que quiere preguntar también y da pena, Ah, pero sí, en tranquila. lo personal, créame que me ha enriquecido en muchos aspectos que nunca me imaginé que la tecnología tuviera, ¿verdad? Para ir innovando y pues para no quedarse atrás, ¿verdad? Sí, así es, definitivamente. Sí, yo sabía que este curso no iba a ser tan sencillo para muchos porque sí contiene bastante contenido. Honestamente les digo, no hay mucho acá en el país de esto. Les soy honesta y me enorgullece de alguna manera poder compartir con ustedes esto porque no hay mucho de este curso. No, yo por lo menos no lo he visto en pocos lugares. Entonces, es algo nuevo, como lo dice Hazel, porque no se ha, digamos, democratizado esta información a través de un curso, como sí se ha democratizado el tema del marketing digital en general, ¿verdad? Es un tema mayormente tocado en muchas universidades, obviamente, y academias. Pero el tema del inbound no, es porque es como que más a lo profundo del marketing digital. Entonces, sí, me esperaba yo también de que fueran un poquito callados en ese sentido, pero espero que como expresa Hazel sea el sentir de la mayoría, ¿verdad? Y no los haya dejado mucho en el aire. No, ha sido los ejemplos que ha dado y también nos ha guiado bastante. No nos ha dejado solo con los términos, sino que también nos ha ayudado a asociar las ideas que ya teníamos con lo que realmente es el marketing y ahora el inbound, que ¿verdad? Es bien extenso realmente. Definitivamente lo es, pero no es nada que no podamos dominar, ¿eh? O sea, esto es como todo lo nuevo, poco a poco, ¿verdad? Se va dominando, pero ya llevan ustedes ahí la semillita, ¿verdad? Para que le La sigan base. cultivando la base, perfecto, así es. Bueno, muchas gracias Gracias, Luis. a ustedes, Hazel, y a todos, pues, porque a pesar de que quizás sí ha sido un poquito complicado para la mayoría, pero creería yo que la mayoría siempre se ha estado conectando según lo que he estado viendo en los reportes. Y pues eso también es una buena métrica para mí, aunque estén calladitos, pero que el día siguiente estén ahí es algo que vale la pena, ¿verdad? Recalcar y les agradezco. Bueno, hoy sí nos vamos quedando, a menos aquí, a menos que alguien quiera compartir algo más, pues están a tiempo. Están a tiempo de acribillarme o de darme palabras de ánimo. Ok, bueno, entonces nos quedamos acá, muchachos. Nos vemos, si Dios lo permite, el día lunes. Disfruten de su fin de semana. Y muchas Gracias. gracias. Bueno, cuídense mucho. Cuídese Buenas mucho. Feliz noche y mucho gusto. noches. Gracias, Isa, mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ana.